qué son y cómo funcionan. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido, ¿eh? Buen mediodía. Muy buen mediodía, muchas gracias por recibirme. Bueno, contanos un poco, la gente ha empezado a familiarizarse con esta denominación, con esta nueva palabra que es criptomonedas. Sí, la verdad que es algo muy nuevo, aunque ya lleva 12 años en el mercado, inventado el Bitcoin, por ejemplo, la verdad que es algo todavía que se desconoce mucho porque todos los días se va reinventando. Cuando hablamos de criptomonedas tenemos que empezar a ahondar, bueno, cómo se origina, de dónde nace. Y para eso tenemos que remontarnos al año 2008. El año 2008 es cuando sucede la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que es una crisis que va a dejar a muchas personas sin hogar en su momento, porque, claro, los precios de la vivienda se empezaron a disparar, los créditos se volvieron impagables y hubo una recesión. Ahí hubo mucho malestar social, donde las personas decían, bueno, ¿cómo hacemos ahora para reactivar nuestros ahorros? ¿Cómo podemos salir adelante de esto? Ya que los bancos, los fondos de pensión, habían tomado el dinero de las personas que tenían depositado y las invertían en créditos hipotecarios de alto riesgo. Cuando estos créditos entran en recesión, la gente se ve que sus ahorros de toda la vida colapsaron. Entonces se crea ahí el Bitcoin, el tan llamado Bitcoin. Esto sirvió para que las personas dejen de tener, es como una opción más, las personas que quieran dejar de tener en sus cuentas bancarias dólares, por ejemplo, y que el banco o que las instituciones financieras o gubernamentales lo puedan usar a libre discreción, con las criptomonedas no pasa eso. Las criptomonedas se inventaron para que la gente las compre, las pueda tener en su billetera digital y nadie las pueda tocar. Hoy, si tenemos dinero en nuestro banco, sí, lo pueden usar las entidades financieras, el gobierno, todos lo sabemos, que los pesos que tenemos en la caja de ahorro, el banco, ¿qué hace? Los toma, los presta y solamente una partecita queda para nosotros, queda de verdad guardado. Entonces, ese ahí se nota como que es el origen de las crisis. Cuando ese dinero prestado no se puede devolver, ya ahí es cuando empiezan los problemas. Así que eso es un poco para dar un inicio de cómo empezó todo. Después tenemos que hablar del tema de por qué vale tanto. ¿Qué es lo que ve la gente en las criptomonedas que pueda llegar a decir, bueno, yo acá confío? Bueno, una vez que se crea una criptomoneda, por ejemplo el Bitcoin, que es lo más conocido, no puede haber alguien que dice, bueno, vamos a imprimir 1 millón de Bitcoin más. No, eso es imposible. No hay entidad, no hay persona que pueda emitir Bitcoin, como sucedió, por ejemplo, durante la pandemia el año pasado en Estados Unidos, donde el gobierno emitió mucha cantidad de dólares y llevó la inflación en Estados Unidos del 2% al 6% anual. Acá en Argentina ya el tema de emisión monetaria y altas inflaciones lo tenemos sumamente, sumamente acostumbrados. Así que, bueno, esto es un poco la seguridad que busca la gente. La gente busca un lugar donde poner sus ahorros y que no se devalúe, que no dependa de otra persona el futuro de sus finanzas. Así que eso por ese lado. No sé si Cristian tenía alguna pregunta antes de continuar. No, un poco más. Hay muchas instituciones que se ha puesto de moda esto de generar la criptomoneda. Sí, sí. Digo, hablamos de bancos, sino que hablamos de instituciones, digo, deportivas y de otro índole que, bueno, buscan alguna manera de financiarse, de autofinanciarse, y la criptomoneda es una posibilidad. Sí, totalmente. Vemos muchos clubes deportivos justamente que, ¿qué pasa? Necesitan dinero. Entonces, ¿qué crean? Una criptomoneda del club que los fans compran, la comercializan entre los mismos fanáticos y esas cripto después las usan tal vez para comprar mercancía del club, para comprar entradas, para pagarse distintos tipos de eventos relacionados en ese mismo índole. Así que, bueno, eso es un poco de lo que se viene trabajando últimamente. Hay que saber que esto es algo, como mencionábamos antes, algo nuevo, algo que hay que estar muy bien asesorado. Las personas que quieran ingresar en el mercado de criptomonedas, invertir o realizar cualquier actividad, necesitan saber que esto es algo nuevo. Esto es algo que, así como está lo bueno y se puede usar para bien, está también la parte donde uno puede caer en estafas, puede caer en todos estos tipos de problemas.
como en su momento fue el internet, donde tiene un montón y nos conectó a todos, y también había estafadores. Bueno, también es tema de criptomonedas. Uno bien asesorado, sabiendo hacer las cosas, yo estoy seguro de que le puede sacar mucho beneficio. Puede hacer buenos negocios. Mal asesorado puede terminar sin sus ahorros, sin su dinero. Digamos. Totalmente, totalmente. Sí, sí. No es para cualquiera, digamos. Es un mercado que hay que entrar con cuidado y con un asesoramiento. Exactamente, exactamente. Nosotros trabajamos con agencias de criptomonedas que están reguladas por la UIF, que la UIF es la Unidad de Información Financiera, que es la que audita todos los bancos del país. Entonces, te da una tranquilidad de decir, bueno, estás trabajando con gente que está auditada por una unidad gubernamental, así que la verdad que podemos trabajar muy bien en todo lo que es aspecto de criptomonedas. Lo que es Argentina es uno de los países a nivel mundial que más se utilizan las cripto, porque justamente las permanentes crisis que tenemos nos llevan a estos problemas y la gente busca ahorrar y también transferir divisas al exterior. Alejandro, le ponen, ¿qué precio tiene una criptomoneda? ¿Es variable, digamos? Alguien se preguntará que no está en el negocio y por ahí quiere entrar, dice, ¿qué? ¿Cómo son los valores? Bien, tenemos que saber que hay dos tipos de criptomonedas. Hay algunas criptomonedas que están atadas a, por ejemplo, al precio del oro y varían según suba o baja el precio del oro. Hay otras que valen un dólar y siempre van a valer un dólar porque se llaman criptomonedas estables, stable coins, donde se sirve únicamente, en vez de ir a comprar el billete de dólar, te sirve para tener comprado, por ejemplo, DAI, que se llama, y te vale un dólar. Entonces vos sabés que ahí no va a variar. Lo tenés directamente ahorrado como si fuera un dólar. Así que esa es la que más se utiliza a nivel internacional para las transferencias de divisas, porque vos, por ejemplo, podés comprar una cripto acá en Argentina y se la podés vender a una persona en China, todo por computadora, y que se te deposite el dinero en una cuenta bancaria que tengas en el exterior. Así que es una alternativa que se está usando mucho para eso. Y después hay otras criptomonedas como el Bitcoin, que sirven como refugio de valor, donde no hay algo principal que vos digas, bueno, aquí está el respaldo, sino que es tecnologías, que eso lo podemos profundizar más adelante en alguna otra entrevista, pero hay tecnologías especiales que te permiten hacer contratos y todo ese tipo de cosas. La gente apuesta al futuro, es por eso que se le da el valor que tiene hoy y va variando en el caso del Bitcoin. Bien. Lo que quieras para el cierre, Alejandro. Sí, no, para el cierre lo único es recomendarle a la gente, decirle que es una buena idea tener una parte de criptomonedas. Obviamente no van a ir con todos los ahorros, solamente una cartera diversificada, pero es algo bueno que estén asesorados y que busquen la verdad, educarse sobre todo lo más que puedan antes de invertir en toda esta tendencia. Gracias, Alejandro. Recordamos, para contactarte en redes, a través de Facebook. Exactamente, estamos en Facebook y en Instagram. Como Pagliera Inversiones, y si no también en www.paglierainversiones.com.ar. Ahí también van a conocer todos nuestros servicios y tienen el botón de WhatsApp para poder contactarnos.